Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. Y que habiendo hallado una perla precio fue y vendió todo lo que tenía y la compró. When he found one of great value, he went away everything he had bought it. Muy bien, quiero dar gracias a Dios un momento. Padre, muchas gracias hoy en esta mañana preciosa por la oportunidad que tenemos de reunirnos para celebrar una fecha especial. Father, we give thanks for this celebration, the ability to share a word from your word to the people. We pray this in your name, Jesus. Pido la ayuda de tu Espíritu Santo. I ask for the help of the Holy Spirit. En el pensamiento que quiero transmitir en esta mañana. In the thoughts that I want to articulate and communicate. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ya hace aproximadamente 37 años atrás, era yo un joven viviendo en la oscuridad prácticamente. About 35 years ago, I was a young man living in darkness. Naciendo en una familia de pocos recursos y sin una formación de ningún tipo, o sea, poca preparación a nivel académico. I was born into a family with very little resources and very limited education. Lo que yo había aprendido de la vida, lo había aprendido de una familia que no conocía los principios que hoy en día he aprendido por el Señor. The values and principles that I know that I had to learn them from a different family. A los 19 años escuché a alguien predicando acerca de que me ama. At the age of 19, I heard a man preaching about God who loves me. Y fue interesante para mí porque había una allí que yo conocía y esa persona había sido transformada en su manera de ser y aquello me llamó la atención. It was interesting to me because it was a person that I've known whose life had been transformed and that captured my attention. Tuve curiosidad porque yo veía en esas personas, en ese grupo de personas, veía algo diferente, algo que me atraía. Había alegría, había felicidad en esas personas y eso me llamó la atención. I was very curious because in that meeting there was a lot of young people who displayed happiness, contentment, and peace, and I wanted some of that. Un día, 5 de diciembre del año 1985, tomé la decisión de visitar la iglesia para escuchar más de cerca lo que ellos tenían para mí. One day on December the 5th, 1985, I decided to go further and deeper on my own. Ha sido la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Amen. It's been the best decision he's ever made in his entire life. I agree with that. La experiencia que comencé a tener de allí en adelante me dio destino porque encontré destino en Dios. The experiences that I started experiencing immediately began to ground me and form me to who I am today. La experiencia de conocer a Dios me dio identidad. The experience to know God gave me identity. La experiencia de conocer a Dios me dio propósito. The experience of knowing God gave me purpose. Considero que a pesar de todas las dificultades que he tenido en el camino, considero que soy una persona supremamente feliz. Even though I've experienced many challenges along the way, I consider myself to be a very happy person today.
Dios me dio una linda familia. God gave me a beautiful family. Uno de ellos está acá, mi hijo Aiden, su esposa. One of my boys is here, Aiden. Mi hija, acá. My other daughter. Con nosotros. Mi esposa no pudo estar en esta mañana porque está en su trabajo, pero estaba deseosa de estar acá con ustedes también. My wife wanted to be here, but she had to work. She couldn't be here, but she wanted to be here. Y en esta mañana yo hago la comparación de un hombre que encuentra un tesoro escondido, y ese tesoro fue tan importante que él dejó este tesoro como lo más importante de su vida. This morning I want to touch a little bit on the verse that we read about a man who discovered treasure and was willing to invest all that he had in order to possess it. No hay nada, nada que pueda ser más importante que conocer a Dios, que conocer a Jesucristo. There's nothing more important than to come to know Jesus Christ as your Lord and Savior. Si hay una experiencia emocionante en la vida, es poder aprender a con las personas. If there is an emotional experience, teaches us to coexist with others. En esta vida no es tan importante cuántos títulos tienes, o cuánto dinero tienes, o cuántas posesiones tienes. En esta vida entendí que lo más importante es aprender a ser una persona de calidad para las demás personas. In this life, it doesn't matter about your titles, your positions, your accolades. Really matters. Ser una persona de calidad. To be a person of quality. Conseguir protección en Dios. Seek protection in God. Conseguir salud espiritual y física en Dios. I found health, spiritual health, and physical health. He visto milagros. I've seen miracles. He visto bendiciones a niveles de todo tipo. Cuando llegas al Señor, tu vida es diferente. I've seen all kinds of blessings that when people come to know the Lord, their lives are changed and blessed. Quiero concluir esta reflexión diciéndole y llamándole a cada vez. Si usted tiene familia que no conoce a Dios, o si usted no conoce a Dios todavía de la manera personal como debemos conocerle, en esta le estoy invitando para que venga a Él. As I conclude this reflection, I want to invite you to, if you don't know the Lord, and you haven't experienced the Lord personally, a relationship with him, I want to invite you to consider coming to the Lord today. Cuando salí para este país, salí con la visión de conocer un país que había nacido y que se había formado bajo los principios de Dios. When I left my country to come to this country, I was seeking a country that had the Christian values. Pero también he podido ver que hay millones de personas en los Estados Unidos que no conocen esta verdad. But I've also witnessed that there are millions of people who are not yet followers of Christ. Es el deseo de mi corazón. It is my desire. Es el deseo de mi corazón que el trabajo que estamos haciendo vaya más allá de dar una comida y de dar un poco de alimento a la gente. It's my desire that the work we do here goes beyond physical food. Que esto solamente sea una entrada, la gente pueda conocer algo más importante. This could be an entry point for people to come to know a lot more
referring to Christ. Que Dios les bendiga. May God bless you. Un abrazo para todos ustedes. I want to give you all a hug. Y quiero que por favor se ponga de pie un momento y vamos a dar gracias a Dios. And I would like if you can please stand so we can say one final offer God Thanksgiving. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias por este día. Thank you for today. Gracias por esta oportunidad. Thank you for this opportunity. Gracias porque tenemos ese tesoro. Thank you that we have that treasure. El tesoro más importante. The most important. La salvación. Salvation. La vida eterna. Eternal life. El Espíritu Santo de Dios. The Holy Spirit of God. La palabra de Dios. The Word of God. Y cada persona que conoce a Dios que nos ayuda para el crecimiento. Muchas gracias te doy. Padre, Father, por esta oportunidad que tenemos de reunirnos, we have together, para darte gracias, to give you thanks, para reconocerte, to recognize you, como ese tesoro, as our treasure, tan importante, very important, en nuestra vida, in our lives. No hay nadie como tú, there's no one like no you, hay nada como tú, there's no one like you, eres maravilloso, you're marvelous, eres bueno, you're good, eres lindo, you're beautiful, eres especial, you're special. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Muchas gracias. Amen. Amén. Amen. We love you too. Con contactos en estas tarjetas. Se llama Stacy.